En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con vosotros. Te daré gracias entre las naciones, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. Aleluya. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que, así como celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también, cuando vuelva, alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: «Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque, paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo: el Dios que hizo el cielo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara en la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de nuestros poetas: somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará al universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado. Y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Después de esto,
dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos los sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. En estos evangelios que son leídos antes de la ascensión de Jesús a los cielos, destaca esta expresión: muchas cosas me quedan por deciros. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. La Iglesia no ha interpretado esta expresión de muchas cosas me quedan por deciros, no la he entendido nunca en el sentido de que la revelación de Jesús quedó incompleta. No, eso no es así. La Iglesia siempre ha manifestado que Jesús es la revelación plena del Padre y que no tenemos que esperar a que venga alguien a completar la revelación de Jesús. No, Jesús culminó, Él es el revelador del Padre. Entonces, ¿qué significa eso de muchas cosas me quedan por deciros? Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. La Iglesia ha entendido estas palabras en el sentido de que necesitamos una comprensión más profunda de la revelación de Jesucristo. Una iluminación de nuestra vida desde esa revelación de Jesucristo, una comprensión de lo que acontece en el mundo a la luz de la revelación. Y eso está aconteciendo, esa promesa de Jesús: Él os guiará hasta la verdad plena. ¿Cómo acontece? ¿Está sucediendo? ¿Se está cumpliendo esa promesa? Esa promesa de que el Espíritu de la verdad nos guiaría hasta la verdad plena, porque necesitamos, obviamente, un conocimiento pleno de la verdad. Sí, está aconteciendo. Acontece en la vida de la Iglesia de diversas maneras. Primero, acontece
en la Escritura, en la Sagrada Escritura, que él ha inspirado. No olvidemos que después de que Jesús dijo eso y ascendió a los cielos, los propios apóstoles escribieron las cartas apostólicas y las cartas paulinas, inspiradas por el Espíritu Santo. Son palabra de Dios, o sea, en la Escritura acontece, en la tradición de la Iglesia, en la cual especialmente los que llamamos padres de la Iglesia, los santos padres de los primeros siglos, son especialmente luminosos para entender la revelación y la palabra de Dios. Acontece también, como no, en el magisterio de la Iglesia, el magisterio que la Iglesia lleva adelante a través de los sucesores de los apóstoles, especialmente los concilios, especialmente las declaraciones dogmáticas. Acontece la liturgia sacramental, porque cada vez que la Iglesia celebra la liturgia y procura cuidarla como oro en paño, el Espíritu Santo nos va dando una comprensión más profunda a través de la liturgia. Acontece la plegaria del pueblo de Dios, en la que el Espíritu Santo nos enseña a pedir, y en esa plegaria, en esa alabanza a Dios, vamos conociendo la verdad. Acontecen los carismas y ministerios de la Iglesia, los distintos carismas que Dios da, que el Espíritu Santo está difundiendo, nos llevan hasta la comprensión plena de la verdad. Acontece también en el don, el querigma de la evangelización y de la misión, en ese envío misionero, el Espíritu Santo actúa. Y acontece en el testimonio de los santos. El testimonio de los santos es un signo bien claro de que esa promesa, Él os guiará hasta la verdad plena, está aconteciendo. Es una promesa que se está cumpliendo. Lo vemos en el testimonio de los santos. Todo este elenco de escritura, tradición, magisterio, liturgia, plegaria del pueblo, carismas, el envío misionero, el testimonio de los santos, todo ello es la sinfonía en la que se cumple esa palabra de Jesús. Muchas cosas me quedan por deciros. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Invoquemos a Dios Padre, que por la resurrección de Cristo de entre los muertos nos ha abierto el camino de la vida eterna. Para que el Espíritu de la verdad asista a los pastores de la Iglesia, maestros en la fe, y a los que tienen el carisma de la profecía y la exhortación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu asista también a todos aquellos que alumbran caminos nuevos para la humanidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu ilumine y sostenga a todos los gobernantes en la búsqueda de la justicia y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu nos descubra la palabra y la presencia de Dios en el acontecer de cada día. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, que tu Hijo cumpla la promesa de enviarnos el Espíritu Santo Consolador, que nos empuje a abandonar nuestra vida de pecado y a vivir desde ahora la novedad de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa
la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos especialmente a Dolores Odriozola y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onen bitartez honekin eta honengan zuria ita jangoiko ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
Espíritu egilaren espiritua agindu zigun Jesusek. Bera ere bidea egila eta bizia dela esan zigun. Eta Espíritu Santua egilaren espiritua baldin bada, horrek esan nahi du guztiz beharrezkoa degula Jesusekin bat, egila den Jesusekin bat egiteko. Emaiguzu jauna zure Espíritu Santua. Guri aita zeruetan zerena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezela lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako gila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Dice el Señor: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. Aleluya. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.